cosa será Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coquería. Bueno, puse la argentinidad al palo porque realmente vamos a hablar de la argentinidad al palo, pero debo decir que la letra de la canción no me gusta. No, recién no. Yo nunca le había prestado mucha atención y nombra cosas que, vamos. La mina más linda del mundo, el dulce de leche. Y el río, a mí, el río más ancho, que es solo argentino, el río de la Plata, no, idiota. El dulce de leche es argentino ahora. No, el alfajor, capaz que sí, pero... Y los portezuelos, el chimichurri. Que no le nombra, pero... Ah, tengo en casa... La torta frita, si la alpargata. La alpargata. La más ancha, ¿pero la más ancha? Tengo esta. También. Ah, pero no. La avenida. No. La 9 de julio. Eso no es una calle, son varias calles, señor. Cualquiera que haya ido a Buenos Aires sabe que es como que acá le ponemos a Boulevard y a otra no sé qué. Ah, es la más ancha. Señor. Y, le agregamos la ciclovía de Carolina y ¿qué pasa? Y quedan calentitos. Igual, en casa tengo una caja de alfajores Jorgito. Una caja. Tengo tipo 50 alfajores Jorgito. Es verdad, me acuerdo que... Es rico el alfajor. Datazo. Argentino. Qué lindo el alfajor argentino. Es medio raro igual, no sé. Sí, es como si fuera... Como si el dulce de leche tuviera algo, tuviera un ron, tuviera algo. Es más, para mí más... es parecido a los Fiesta. ¿Te acordás de los viejos Fiesta? Lindo alfajor. Los de nieve, que no eran de nieve, eran como duritos. Sí, me gusta. Como un glaseado. Y después está el alfajor oro con Ángel Armaño y... ¿Por qué no te compras uno? Y hacía el ruido que hacía con los dientes, me impresionaba. Ah, mañana un reclamen, ya está. Bueno, bienvenidos, chiclines, a una lista de reyes que hace tiempo tenía ganas de hacer y les advierto, es el volumen 1. ¿Ah? Ah, bueno, hay varios volúmenes. Y bueno, según el éxito que tenga, ¿no? Tal vez la gente va a tener éxito. Sí, las cosas bizarras se prestan para... Sos una triunfadora. Gracias. La realidad es que si bien comparto la incomodidad que me genera la televisión argentina en varios aspectos, especialmente cuando la cosa se pone violenta, que es cuando uno dice, uy, menos mal que soy uruguayo, y apaga la tele. Pues igual acá no hay violencia ni nada en la televisión. No hay al menos gráfica en el... Por ejemplo, como alguno que vamos a ver. A ver. ¿Ah? Porque la invitación es... Hoy hay con imagen. Sí. Tenemos que hacer un pique con imagen. Hay que ir al móvil. Al móvil. Vayan con al móvil porque esto promete. Sí. Veremos si cumple, pero en principio promete. La verdad es que para muchas otras cosas no dejan de ser los reyes de la pantalla chica, ¿tá? Especialmente cuando la cosa se complica y uno se da cuenta que lo que está viendo sorprende en simultáneo al espectador como al conductor. Claro. Igual me quedo con los reyes de la pantalla chica cuando tengo un emprendimiento con el Santi, con mi hijo. Los reyes de la pantalla. Y vos podés venir. Yo estoy. Si hay plata, estoy. Ya todo el mundo lo sabe. Mira, en principio plata no. Ah, bueno. Pero algún canje pero sale. Hay potencial. Potencial. Es por eso que traje algunos ejemplos icónicos que quedaron grabados en la memoria colectiva y, por supuesto, anclados en los registros de Internet. Ah, qué lindo que esté anclado en los registros akáshicos de Internet. ¿Cómo quedó esa frase? Para que siempre, Andrés, Santi, si estamos bajoneados o si solamente queremos pasar el rato, podamos tener estas joyitas. Ah, qué lindo, ¿no? Me gusta. Tienes mi atención. La realidad es que si ponía todos los videos que quería, iba a quedar un poco larga, y la columna también, y... Opté por hacer dos volúmenes separando momentos icónicos de la televisión argentina con famosos, ¿tá? Que son los que vamos a ver hoy, y momentos icónicos del populacho. Con randoms. Medio pelo. Claro. La ministra random. Exacto. El atendedor de boludos, ponele. Qué lindo. ¿Tá? Que es así, es un transeúnte que iba en la calle. O sea, gente, el populacho. ¿Tá? Hoy vamos a empezar con los famosos, los conductores, los invitados, las estrellas que se vieron tocando el piso por una y otra razón. Así que vamos a empezar con el audio número 2. Bueno, estamos escuchando la canción que le hicieron a la Brujita Verón. Ah, qué linda la Brujita Verón.
Estudiante, pincha rata. Sí. No confundir con Verón Lupi. Ah, gran jugador también. Pero hizo un gol ayer de penal de rebote, ¿no? El primer ejemplo, Chiquilines, es una nota sobre la importancia de terminar la entrevista con las preguntas respondidas. Cuando uno hace preguntas, tienen que ser respondidas. Y que la responda el invitado, el entrevistado, y sí. no quien la formula. No, exacto, exacto. En particular, cuando un periodista consagrado, siniestro, bien siniestro, ajá, pero consagrado, empieza a preguntar sobre un tema que no le concierne. No tiene ni idea de qué está hablando. Claro, digamos que no domina al dedillo. Como hacemos nosotros. Nos pasa a nosotros, claro, día por medio. El alto en el camino, por ejemplo, mencionar. Si eso lo mezclamos con un entrevistado que es conocido por no tener pelos en la lengua y fundamentalmente por manejar niveles de ironía y me chupa todo un huevo, nos encontramos con este cruce icónico. Beto, Ale, prepárense para el primer crossover de 1, 2 y 3. Crossover. Just in time. Con este cruce icónico donde la brujita Verón le despeja las dudas, con esas palabras, le despeja las dudas a Eduardo Feynman. ¡Oh! Ah, ¡qué lindo! ¡Qué dos aparte! Que no sé con cuál quedarme. Sí. Con Verón. Voy a hacer una última pregunta. Espero que no te ofendas y que no lo tomes a mal. Pero me gustaría No me ofendo, ya no me ofendo con nada. Me gustaría que termines con un mito. En el Mundial, donde te tocó jugar contra Inglaterra, y vos estabas jugando en Inglaterra, en ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. Sí. Que no jugó. ¿Podés contar bien a la gente cómo fue ese partido para vos? No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera. Está siendo irónico la bruja, te digo. Está siendo irónico, yo lo conozco. Está siendo irónico en ese punto. Está bien. No, tienen razón. ¿Pero por qué? No tengo que terminar con ningún mito. El que piensa eso es un estúpido. No es un mito. ¿Sí? Bueno. Sí. Okay. Vos lo pensás, seguro. No, a ver. Sí, lo pensás. Si me lo preguntás así, lo pensás. No. Yo digo, a ver, mucha gente cree que ese partido no jugaste para adelante. No, pero escúchame, a ver, ahora, escúchame una cosa. No digas mucha gente, porque la gente acá no está. Me estás preguntando vos. Bueno, pero yo te traslado cosas de la gente. No, vos no me trasladás nada, porque vos lo pensás. Cuando yo me reúno. Vos lo pensás, porque si vos tuvieras realmente las agallas para preguntarme, mirá, yo pienso esto, me lo dirías. Bueno, yo no creo, metas a la gente yo en el creo medio. Que, yo personalmente creo que no jugaste en ese partido como deberías haber jugado. No jugué, pareció, jugué mal y bueno, ya está. Pareció, es algo bueno. Que puede pasar en el fútbol. Maradona no tuvo malos partidos. Por supuesto, digamos. Erró penales. Y entonces, ¿de qué me hablas? Perfecto, ¿no? Perfecto. Ok, te agradezco mucho. No, por favor, a vos te agradezco. Yo creo que te despejé la duda, me parece. Puede ser, sí, es muy posible. Está bien, ¿no? Te agradezco mucho, Verón. Gracias. No, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí. Que era nifasto también, ¿no? No sé si vive, pobre. De ese vi unos videos que estaban salados. Aparte siempre con esa carita. Y vos, está siendo irónico la bruja. La bruja los llega a agarrar a los dos con una mano atada y creo que los puede sodomizar en cuestión de 10 segundos. Mientras hacía la publicidad aquella de las papas. Mientras hacía las lagartijas incluso. claro, para alegría de Pablo. Pero bueno, vamos al audio número 4. ¿Pero cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Se sabe? Creo que son 6. 6. Bien, son 6 pero potentes. Esto es ya sabemos que. Ya sabemos quién es. Porque es la reina. La reina de los almuerzos. Sí. La vida es corta, Belén. A propósito, hubo una recordada lista de reyes de momentos espectaculares de Mirta, que yo sé que Belén lo recuerda con mucho cariño. Claro que sí. Mirta Legrand también tiene su momento en esta lista. Y a ser verdad, ¿qué pasa, Andrés, Santi? Podrían ser todos momentos de ella. Sí, porque por algo hubo una lista solo con ella. Exacto, porque tiene para todos los gustos, de los graciosos, de los indignantes, fundamentalmente de los indignantes. Pero para eso ya tenemos la espectacular lista de reyes que hizo Andrés sobre la diva de los almuerzos. Exacto, búsquenla. La dejamos acá arriba. Acá. Como hacen los youtubers. O como hace Guido.
Ahí va. Importante abajo. Que vean en MOB la foto que está poniendo Ale, porque sobre esa foto vamos a hablar. No sé si la ven a ella, que se está como enredada, tiene el vestido enredado en unos globos. Sí, qué lindo. Ya me estoy poniendo contento porque sepa dónde va a ir. Bien, me encanta. La cuestión es que Mirta estaba grabando un programa de fin de año y ya se la veía medio podrida, se ve que había tenido que hacer muchas tomas, tenía un peinado impecable para la época, una falda ceñida al cuerpo, unos tacos importantes, y era difícil llevar todo eso y además el talante que la caracterizaba. No vi el mensaje de Tato, pero dice Tato que le daba a Mirta. Bien. La dobla como un saquito. Pero, por favor, creo, me da la sensación de que Mirta no estaba muy a gusto con la deco y capaz que no la escucharon en producción y por eso no le quedó otra que repetir una y otra vez que la que mandaba era ella. Yo traigo este momento oscuro, no traigo el momento donde dice acá mando yo y no traigo el momento del gritito porque ese ya es muy conocido. El carajo mierda, decís vos. No, ese sí. Hay el de quemar, así que no. Así que no. Ese no. Con Mirta hago manito por el shopping. Opa. Nos dice Rafa. Gracias, Rafa. La Mirta de la juventud era muy linda realmente. No, y aparte muy progresista, además. Pero una cosa y otra cosa es otra. Para ir a la Rambla con Mirta. Claro. Pero ¿qué pasa? A ver desfilar los Ford Falcon. Traigo un momento oscuro cuando vemos a Mirta, no solo totalmente disconforme con la grabación de su programa, sino que también en una discusión acalorada con su marido y entonces productor Daniel Tiner. Andrés, algo para aportar. No, perdón. No me río de Tiner, me río de algo que llegó, pero no lo puedo decir. ¿Cómo será que no lo puedo decir? Que en un arrebato un poco agresivo intenta calmarla y ahí es donde sale una frase icónica como el te perjudicás y la respuesta carajo mierda. Este momento que Beto pone el audio y ya le puede poner la imagen nomás, porque como toda la imagen es la misma porque está oscura, no traje un video, traje solo una imagen. Muy bien. ¿Tá? Fue donado por Gerardo Rosín. ¿Se acuerdan de Gerardo Rosín? Falleció, ¿no? Falleció hace poco, lamentablemente. A Chiche Hellblum. ¿Tá? Una vez que lo encontró en los archivos del canal, pero que no sabe, no, nunca se supo a qué año corresponde. Y Mirta nunca quiso decirlo tampoco. Esta era la pelea. No me gusta. Retoquen el pelo, por favor, no me gusta. Si estar una hora acá, yo soy una mujer grande, no puedo estar aquí luchando. Había perfil, no había. De todas maneras, ponga todo en orden y empezamos de nuevo. Acá eso sí, si querés no lo hacemos. Esto está perfecto. Si querés, no lo hacemos. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. ¿Por qué te pones en este estado? ¿Por qué vas a grabar en este estado? ¡Calmate! No me calmo nada. ¡Calmate! No me calmo nada. Entonces te perjudicas. Si no te calmas, te perjudicas vos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué denme un vaso de agua, por favor! ¡No, ustedes. De agua! ¿Qué se creen? ¿Que soy una estúpida? ¡Yo no me voy a meter en los weekends! ¡No, no creo que ponerse así es beneficioso! Pero no es... Mira, hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. ¿Sí o no, el equipo? 3 días que estoy repitiendo. Bueno. ¡Qué barbaridad, la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno no tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Ay, 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 ¿cómo está? No sé a quién se refería, porque ella no se refería a Tiner con el S que aprieta la cámara y no sabe apretar los botones. Claramente esa es una persona que nunca más trabajó en televisión. Nunca dieron con su paradero. Claro. Desapareció. Ha desaparecido. Sí. No existe, señorita. ¿Y esto salió al aire o no? No, estaban grabando. Eso quedó en archivos del canal porque estaban grabando y está. Mierda, carajo. Carajo, mierda. Ella, de hecho, después se rió mucho de este tema y no me acuerdo si fue en qué aniversario de su programa, de hace no mucho tiempo, 3-4 años, algo que yo no vi porque me provocaría capaz un poco de vergüenza ajena, Marcela Tiner, su hija, actuó esta escena diciendo el carajo, mierda y todos se reían.
Ajá. Yo recuerdo un programa muy conocido de archivo argentino. No me acuerdo el nombre del programa, pero es uno de los más conocidos. Tipo TV Rec, uno de esos. TV Rec, uno de esos, que tenía un espacio donde hacían canciones. Ajá. Y había una canción que eran homenajes. Y había un homenaje a Mirtha Legrand en un momento que decían que era de izquierda. Y que en un momento de la canción le decía: soy de izquierda. Viva el Che, carajo mierda. Bien, me acuerdo de esa frase. Después la podemos buscar porque la canción está en YouTube. Y Mirtha la escuchó y vomitó en el momento. Claro, claro. Sí. ¿Quién será el Che? Decía. Claro, sí, claro. Sí. Muchos cubanos. Mucho cubano. Demasiado, izquierda el Che, demasiado. Tremendo esto, ¿eh? Sí, no. Audio número 6. Te perjudicás. La otra diva. La otra diva, exacto. También. ¿Team Susana o Team Mirtha? Team Susana toda la vida. Además, Susana es viva. Está complicado, pero creo que Team Susana, sí. Susana ya hizo una historia sobre esto. Susana se hace. No es. De una diva. Es un poco también. De una diva a la otra, pasamos a un momento más descontracturado, aunque doloroso, chiquilines. Porque ¿quién sino Susana para arruinarle el momento a un niño? No. A un niño. A un niño. Pero Nelson no es un niño. No. Ay, ayer me vi el video de Nelson bailando Thriller con Marcelo Gripino. No pude. Bien. ¿Quién? ¿Marcelo? ¿Quién? No. ¿Vos sabés de lo que estoy hablando? No, no lo vi nunca. Un coreógrafo de estos del Bailando por un Sueño. Claro, pero que en realidad era el primer Susano. Claro. De ahí salió conocido. Bueno, la primera o la segunda vez que Susana invita al enano Nelson. El enano Nelson. Decile Nelson. A Nelson, ¿está? Sí. Lo presenta en un acorio de sus Susanos bailando Thriller. Y él, todo maquillado, entra y baila este terrible. ¿Y lo hace terrible? Bien. No. No lo hace bien. No lo hace. Bueno, la cuestión, quiero recordar que yo actué como Susano, ¿eh? Quiero recordar. Lo hiciste muy bien. Muy bien. Muy bien. Guido Scardia tenía 6 años cuando en 2006 fue al programa de La Diva a mostrar sus mascotas en el segmento Talentitos. O sea que si está vivo, porque no sé cómo. Está vivo. Tiene 24 años ahora en este momento y seguramente una niñez marcada por este hecho, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho hay varias entrevistas de él porque cuando se cumplieron 20 años de esto, mucha gente fue a entrevistarlo y él dijo que en realidad no tenía ni la más pálida idea de quién era Susana en ese momento. Y esto fue en 2006. 2006. Y se cumplió 20 años. Bueno, 18, ¿no? 21, no sé. Se cumplió un aniversario fuerte. 10 años. No, pero no recuerdo que haya sido tan lejos. Pero bueno, puede ser. La cuestión es que Susana, en un arrebato animal, termina gestando lo que sería, y acá los invito de vuelta al 1, 2, 3, chiquilines, provocando un incidente inolvidable y el llanto de un niño. No, lloró el talentito. Cuando yo era un niño, lloramos todos. A ver. Una salamandra. ¿Una salamandra? ¿La araña no te la come? ¡Ay! ¿Por qué tiene la boca abierta así? No tiene dientes. No, ya sé. Muerde, pero no tiene dientes. No duele. Ah, no duele. Bueno, a ver. No, no, escucha ahora. Como los ponchan al guacho. No, nada de sensacionalismo, no. Me imagino por la cucaracha. Que no parezca, hagan que no está. Te compramos cuatro, genial. Se murió el perro, te compro otro, dale. Se me perdió un hijo, te traigo otro. ¿De dónde lo que? ¿De China? Bueno, fantástico. Terrible. Y a Susana no le quedó otra que mandar a buscar al bicho en un corte, o sea, mandó inmediatamente a la pausa, ¿tá? Y entre los Susanos y el papá de Guido pudieron encontrar a la querida Sala. Se llamaba Sala. Dijiste bicho y Santi y yo nominamos y pensamos en Bonomi, pero no, sí, no venía por ahí. No. Sala la Salamandra. Sala la Salamandra es muy buena. Sí. A la que tiempo después liberaron en el jardín de su casa. ¿Dónde murió? Donde murió finalmente. Pero bueno, que sí. Lo que rescato de esto es la impunidad de Susana de decir: no te preocupes, te compramos cuatro. No, te compramos cuatro, genial. O sea, dejando se todo. Se murió papá. Y bueno, te compramos cuatro. Hay otros padres que lo harían muy bien también. Audio número 8. Qué grande que sos. Susana. Y está libre esa mujer. Y vive en Uruguay. Escuchamos al Negro Ferreira. El Negro Ferreira, un fenómeno. Saludo para él. Debo decir que una cosa que me pasaba cuando estaba haciendo esta lista es que
me daba mucho miedo algo que seguramente pase, que es que ya todo el mundo conozca más o menos los ejemplos que estoy poniendo, porque son todos muy conocidos. Pero está bueno volverlo a saber, sí. Y aparte con tu impronta, Belén. Pero este, yo no lo conocía, y fue de una de las tantas personas que colaboraron en Twitter, ¿está? Dale, 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 dale. Así que bueno, chiquilines, seguimos en Telefe y seguimos con los talentos, en este caso... En el programa Talento Argentino, el anterior a Got Talent. Claro. ¿Está? ¿Qué conducía quién? La única persona que conduce todos los reality de Telefe desde la historia de todos los tiempos, Mariano Pelufo. Mariano Pelufo. ¿Está? El peor de los Pelufos para mí, ¿eh? Yo me quedo con Gabriel. Ah, es uno que estaba en Gran Hermano en una época. Sí, también. Claro, uno que hacía como el debate. Uno de los, sí. Canosito. Tenía, era crack, loco. Sí. Y pasa por Hermano de los Pelufos, sí. Nuestro. Porque tiene un aire. No, y además pues todo canoso. Y por siempre eso, fue por todo eso, canoso. Por eso. Y bueno, estaba llegando a su esperada final. ¿Tá? En la temporada de 2009, la gran final de Talento Argentino se hizo en vivo desde la ciudad de Rosario. Ay, esto no termina bien. Con una gran apuesta de Telefe, perdón. Acorde al éxito que tenía con más de 20 puntos de rating por emisión. Claro, superaba, ¿no?, a Showmatch en aquel momento. Exacto. Que estaba, creo que estaba en el 13 en aquel momento. Ahí va. Chequéenlo igual. El dato. A Pelufo le habían dicho que tenía que estirar por lo menos 20 minutos entre la comunicación de los del ganador, de los finalistas, ¿está? Y ya me acuerdo lo que sé. Y el final. Sí. O sea, Pelufo tirando un fenómeno. Yo lo conozco. Es más, creo que no sé si no lo vi en vivo, porque esto se veía en mi casa. Bueno. Cuando había televisión y se veía televisión por aire, ¿no? Qué tiempo aquello. ¿Qué pasa? Él tenía que estirar hasta dar el ganador, porque la expectativa estaba muy alta, se estaba midiendo muy bien y Telefe apostaba al momento perfecto para dar el ganador. ¿Tá? Entonces él, con sobre en mano, que te digo, que no te digo, 20 minutos, los locos iban a cantar de vuelta. La ciudad de Rosario explotaba. Nos pasa a nosotros cuando, exacto, estamos por la cucaracha, dice, no sé qué están haciendo, pero sigan. Y nosotros como que estiren. Y decimos, no, se trancó la computadora. Por eso son tan largas las listas, las historias, todo. Todo. No, inventamos, se trancó la computadora, Alejandro no encuentra el video, todo mentira. Es porque el minuto a minuto, pa, pa, pa. Claro, exacto. Y así estamos midiendo por los datos tengo. Pa. Como en todo certamen, es necesario que, Santi, el aval de un escribano. El escribano, matrucho que lo soy yo, mira, si vas a tirar un audio video, el minuto a minuto está diciendo que estamos muy bien y Alejandro nos está pidiendo... Dale. Guiño a la cámara. Se trancó la computadora. Tranqui, sin ningún problema. No vea que el escribano era matrucho que lo soy yo y no. Ojalá. Exacto, entonces Telefe tuvo que salir a buscar... un escribano público de Rosario. Claro, que tenga jurisdicción ahí. Claro, que capaz que no, exacto, tenía ese, digamos, ejercicio televisivo. Por claro, yo qué sé, como el que va al 5 de Oro, que ya sabe. Podrían haber ido por el escribano Seitún. También. Bueno. Reherman. Agustín Amuchastegui. La araña Amuchastegui, Juan River. Fue el notario rosarino elegido por la producción y vaya si hizo bien su trabajo cuando llevó el sobre de los semifinalistas. Fantástico. ¿Tá? Claro, él lo llevó. Él lo llevó. Tuvo una actuación efímera pero bien lograda. Dejó el sobre y se fue. Lo que se espera de un escribano. Lo que se espera de un escribano. Que no hable, ¿no?, pero que actúe. Está correcto. Este es el momento de máxima tensión y expectativa del formato en el que el conductor se luce generando un silencio eterno para después dar paso al anuncio explosivo. Como decía Solita, ¿te acordás? Yo ya lo sé. Y no mostraba nada. 5 eran los finalistas que se disputaban el premio mayor. Sí. Sin embargo, se ve... que no tenía claro el tema de la expectativa, pero se los dejo a ustedes a ver si se dan cuenta. Los artistas que el público ha elegido. Uy. Son los artistas. No es este. No, ese es Viale. Está cambiado, Pelufo, está medio malogrado. Pero el audio estaba bien, ¿no? El audio estaba perfecto. Estaba bien, pero incluso parecía que estaba hablando. Es el video 03. Claro. Ojo que capaz lo nombré mal yo, ¿eh? Probablemente. No. Porque Alejandro no se equivoca jamás. Esto forma parte. ¿Qué pasa cuando se tranca? La gente ve y se conecta. Sí. Y eso marca. Sí. Lo dice Factum. ¿Qué hombre, Alejandro? ¿Otro día lo vi tocando la guitarra en el Instagram? No. Yo lo vi el otro día andando en bicicleta y pasando música ahí por el túnel 8 de octubre. Hace todo. Es el hombre global. Es un talent. Falta que alguien lo descubra, pero ya lo van a descubrir. Bueno, pará. Y lo que estamos escuchando, subime un poquito de volumen, Beto, es
porque está, no tienen por qué saberlo, es el ganador de Talento Argentino. Ah, él ganó. Sí, él ganó. ¿Saben cuál era el premio? ¿Cuál? Irse a Inglaterra a ver. A pelear en las Malvinas. No, irse a Inglaterra a grabar un disco y ver la presentación de Susan Boyle. Bien, que Susan Boyle salió de... También salió de Got Talent. Es claro. La señora que canta con una voz espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Salió de American Idol, si mal si no recuerdo, Susan Boyle. Pero bueno, acá vamos y ustedes ya nos dirán a ver qué les parece la actuación del notario. Los artistas que el público ha elegido. El Pollo Viñolo. Son los artistas que hoy definen Talento Argentino. Voy a llamar nuevamente al escribano Agustina Muchasti, que tiene el resultado. La decisión del público, el nombre del artista más votado. Muchísimas gracias, creo. ¿Aquí está el más votado? Es el señor Ferreira. Perfecto, gracias, escribano. Señora. Gracias, escribano, gracias. El escribano me acaba de decir el resultado. El ganador es el negro Daniel Ferreira. Este es él. Ahí perdieron como tres bloques, ¿no? Donde sí, iban ahí sí, despejando. Sí. No es tal, no es tal. Y quedaban dos. Espectacular. Es como Al Pacino en los Oscar ahora. Vieron claro, que agarró sí. Y dijo, no dijo los ternados, que ganó ese. Y se fue a la mierda. Se fue a carajo. Claro, claro, este es igual. El escribano a Muchastegui era el que le decía al nene, mirá que el ratón Pérez, ¿no? Soy yo que te dejo plata abajo. Claro. ¿Cuánto querés? ¿200? No tengo chico. Déjame 300, entonces yo te dejo 500. Un fenómeno el escribano. No. Bueno, se le hacía tarde a Muchastegui. Señor Ferreira, dijo. Señor Ferreira y me... Fumo cigarro. Dime, en la entrevista que escuché de Mariano Pelufo, lo que decía era que se le prendía fuego la cucaracha, que escuchaba puertas tipo golpeándose, gente gritando y todo eso, y en el medio veía cómo el escribano se iba, pasaba la puerta del escribano, nunca se enteró. Después lo habrán llamado, le habrán dicho de todo. Pero bueno. Es el señor Ferreira, es buenísimo. Es el señor Ferreira, es espectacular. Audio número 10. Ultraviolento, chiquilines, porque venimos a dos momentos épicos. Se vienen dos momentos violentos, íntimos, si se quiere, pero que no podía dejar afuera. Los dos tienen una vergüenza imponente, a mi gusto, hay que decirlo, y forman parte de la memoria colectiva de Internet. Uno de ellos, del que vamos a hablar ahora, además, es un meme, conocidísimo meme. 22 años pasaron del momento que se catapultó a la fama como lo peor de la televisión argentina. Por un lado, y no me quiero extender mucho, porque es una persona que perdió la pelea más importante. Claro. La de la vida. Batalló hasta el final, ¿eh? Sí. Mauro Viale. Periodista y presentador argentino. ¿Es argentino o es uruguayo? Chequealo. Bueno, lo voy a chequear. Conocido por su manera de conducir programas bastante al límite, llevando tanto la temática como los entrevistados a niveles bastante bochornosos. Era raro Viale, esa es la verdad. Era un periodista bastante icónico que hablaba de temas serios, estaba inmiscuido en la sociopolítica, pero llevaba el programa a lugares bastante bizarros. Y en su momento relator, ¿no? Con el Mati, gol. De Racing con los Bati. Y ahí terminaba. Claro. Muy bien. Al punto. Y estaba el relato de Maradona. Gol. Gol. Argentino Maradona. Bien. Hasta ahí. La verdad. Y diferencia el resultado. Argentina 2. Inglaterra 0. Y ahí terminaba. Pues, tenemos uno de. De Bochini. No, tranqui. Bochini, gol. Porque ese era el comienzo. Ojo, marcó una época como relator. Ojo. Independiente Bochini, Independiente 1, Racing 0. Bien, bueno, la cuestión es que hoy es conocido, tal vez incluso para la gente que no lo conoce como relator, como yo, por haber inaugurado la conocida televisión chatarra o consumo irónico, como le dicen algunos. Por otro lado, Alberto Samid, empresario, exdiputado provincial, fuertemente ligado al comercio argentino, conocido como el rey de la carne por ser... Persona de bien, ¿no? Dudas. Conocido por ser dueño de una de las más grandes cadenas de carnicerías en Buenos Aires. Condenado, ¿por qué no?, con prisión domiciliaria por evasión de impuestos. Se equivocó, le erró una coma. Y en su tiempo libre, participante de Bailando por un Sueño. Bien, me gusta. Qué bizarro. Digo, el Turco Samir, personaje. Grande. ¿Tá? No lo conozco, la verdad no lo conozco. Lo voy a conocer ahora gracias a vos. ¿De Santiago?
No, pasa que... Santiago está en otra dimensión. Tremendo. Estoy pintado. Fue el día, me encanta. Pero mejor. O sea, es el mejor regalo que podés hacerme. Porque... Claro. Gracias a Dios me desconecté totalmente de Argentina en el año... 84. No, 2010 total. No, pues esto fue antes, ¿no? Sí, no, 2002. Claro. Pero no tenía ni América, yo todas esas cosas. Cable, claro. Esas cosas no las A mí me gusta porque Andrés tira comentarios importantes y vos estás en esa sorpresa. Así que me viene bárbaro. Y yo no importante. ¿Ah? No, pero te sorprendés. Hago las tareas calificadas. Vos sos un niño que se deja sorprender. Claro. Fue el 10 de enero de 2002 cuando la cosa estaba bien caldeada en Argentina, chicos. Imagínate. Y acá, por suerte, estábamos muy bien porque teníamos un estadista, ¿no? Exacto. Todos unos ladrones eran en ese momento. Claro. Y lo invitan a Samid a Impacto a las 12, el programa Impacto a las 12. A las 12, que conducía Mauro Viale en América. ¿A las 12 del mediodía o a las 12 de la noche? De la noche. Contexto: Duhalde era el quinto presidente en una semana. El peso se había devaluado por primera vez desde el 92. Se estaba acabando el 1-1, claro, la pizza y el champán. Dame ese peso que el que tienen ahora. Con mucho kirchnerismo y cosas, pero... Y Samid estaba a favor de esa devaluación y del gobierno que estaba estrenando, ¿está? Pero Viale le tiró un golpe bajo, muy peleador Viale, o sea, no hay que ser Samid para agarrarse una piña, chicana. Una chicanaza, ¿está? Sí. Cuando le dice... No hables más, anda a pagar los impuestos. ¿Y ahí qué pasó? Estoy tirando algunas cosas porque no puedo pasar el video entero. Traje un recorte muy pequeño. Hubo pugil. Y Samir, recaliente, le retruca con un comentario, tal vez podría entenderse un poco antisemitista, cuando le dice, a mí me cuesta entenderlo porque yo no sé cuál es su verdadero nombre. Refiriéndose a el nombre original de Mauro Viale, que es Mauricio Goldfarb. Eso tampoco lo sabía. Mirá. Sí, claro, y es judío. Ahí mismo se picó y Viale lo acusa feo, muy feo, diciéndole algo muy sensible, que es, usted avaló la bomba a la AMIA. Un poco fuerte, ¿no? Oh. ¿De dónde? No se sabe. Dato. Pero bueno. Fuente, la de lo que era. Exacto. Cualquier cosa. Ya era cualquier cosa y como cualquier cosa terminó pasando esto. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba a la AMIA. No puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba a la AMIA. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba a la AMIA. De la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. Es de usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Nos conocemos bien, ¿eh? No puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. Tranquilo. ¡Vamos, túcate! Bien pegado. Pará. ¡Túcate! Es una patada que tira ahí. No, patada de vieja. Pará, boludo. ¡Se mata! ¡Se va a matar! ¿Cómo vas a decir que le puse? ¿A quién vas a meter una patadita ahí de karateca arrepentido? Pará. Ahí se le vio la raya. No. Qué lindo. Pará, boludo. Bueno, chiquilines, me estoy poniendo un poco nerviosa porque... Córrase, señorita. Porque Lugo hoy tenía un contenido bastante largo. No, tranquila, dale tranquila porque Lugo se adapta. Pero aparte, voy a decir una cosa, medio cagón con que haya muerto, no me importa. Medio cagón este Viale. Sí. Porque el otro estaba... Sí. Tiró una patada ahí de atrás, viste, me mataban separados. Pero viste que el otro no quería pelear. No. Aparte, me juego que el otro lo mata. Lo destrozaba mirándolo fijo. ¿No? Y lo rechicaneaba, le decía, no me digas eso y se lo repetía dos. Usted apaló. Yo lo conozco. Sí. Claro. Lo conocemos. Si hablamos de otro momento bizarro y agresivo, no puede faltar el de Alfredo Casero. El reciente golpe. Qué tipo querible, ¿no? Dijo nadie. Sí, ya mucho más venido en el tiempo, el 6 de mayo de 2022, cuando es invitado al programa de Majul en La Nación Más. Hace 2 años y 2 días para los cabaleros. Exacto. Quiero decir una cosa, no comulgo en absoluto con Casero, pero Majul le tocó la carita desde que arrancó la entrevista y hasta después, o sea... No es fácil tampoco. Estás con Casero. De decir que Majul se la buscó un poco. Es difícil estar con Casero porque además de cada 3 palabras que dice, 2 son cualquiera. Pero el loco le decía, déjame terminar de hablar, y el otro le hablaba, pues, y en un momento se empieza a burlar. Lo canchereaba, ¿no? Lo recontra canchereaba. Majul, un canchero contra otro canchero. Claro, es tremendo. Que cancherea un canchero, 100 años de canchereo. Dos derechistas, ¿no? Claro.
¿Qué pasa? No, Majul parecía zurdo ahí. No sé cuál. Alfredo Casero ya se había hecho un perfil bastante belicoso con respecto a las opiniones políticas y sociales. Y estaba debatiendo sobre el discurso. Lo habían invitado a debatir en el contexto de el discurso que había dado más temprano la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner en el Chaco. Uh-huh. Y sobre eso hablaban. Es bastante incómodo ver cómo Casero se va poniendo rojo y le molesta lo que pasa. Pierde alrededor. El control, ¿no? Pierde, eso no está bueno. Te redas cuenta que el loco está perdiendo el control. Le pasa a menudo también. Ojo, es actor. Capaz estaba actuando. A menudo al grupo. A Ricky. Pero ¿te, viste cuando vos estás viendo una persona y decís, ay, ojalá que no le venga un infarto? Sí, sí, yo la pasé mal viendo eso. Porque dije, pa, no, qué feo. Feo para todos, ¿no? Sí, claro. O ojalá que le venga un infarto, ¿no? Después ves la cara a Majul y que nadie decís... pueda reanimarlo, o sea. Claro. que pregunten si hay un médico cerca y la respuesta es que sea no. No, no. Claro. Negativo central. Seguramente hay un tipo con una túnica blanca con estetoscopio y dice, no, yo no soy. Está Salina diciendo negativo central y se va. Se va corriendo. ¿Viste? Bueno, es bastante incómodo ver cómo se va poniendo rojo y cómo le molesta lo que pasa a su alrededor y pareciera que pierde la calma hasta que finalmente pierde la calma. No le tengo ni un puto miedo a nadie, no, por eso lo puedo decir de la misma manera las cosas que está. Nadie. Y por más que me quieres dejar como un freak o como un loco, yo te puedo decir estás molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Si no te molesta a mí tampoco, yo me lo hago a todo. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo. Si vos me estás diciendo pero a mí. Vos te estás refiriendo a mí. Sí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casado. Ustedes son una manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas. Los políticos lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo. No me tomes por pelotudo, no por porque violento. Después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados. Bueno, no sé qué se refería con empezás a ver Mandelas por todos lados, pero se lo dice varias veces. Lo tomó de la mala ese día y ¿no? Le pegó mal. Y a veces viste que te entra por otro lado, ¿viste? Da igual. Seamos sinceros, si a vos te invitan a decir algo y vos estás hablando y no te dejan terminar y después vienen y te tocan la carita y te dicen... Yo traje un fragmento chico. La verdad, en este fragmento me parece que Majul estuvo perfecto. Nah, al final lo empezó. Ahí sí, pero el loco le estaba diciendo, ¿viste? Porque vos, no sé qué, no, pará, yo no te... No, claro, él ya vos, estaba vos, así. Bueno, yo no. Y además él ya estaba hablando con que yo no le tengo miedo a nada y no sé qué. Y después claramente terminó diciendo lo que realmente pensaba, que estaba rodeado de gente que le... Que pensaba que eran todos ladrones y no sé qué. O sea que en realidad... Los periodistas se la llevan toda. Sí. ¿Eh? Hay una parte que no dice, pero que sí dice cosas peores todavía. Así que bueno, vamos, volvamos a la gracia, por favor, que ya se termina esta columna. ¡No! ¡No! Seguíla 5 minutos no más. ¡No tenés personalidad! Volvamos al absurdo, no hablemos de política. Hablemos del aire. La política y el absurdo muchas veces van de la mano. Hablemos del aire, hablemos de las montañas. Chicos, ¿alguna vez escalaron montañas? No, nunca. Yo subí al pan de azúcar, pero no sé. Al pan de azúcar. No se cuenta eso. No, eso no. Y al San Antonio, pero en auto. Claro, qué lindo. Hasta el San Antonio, pero en auto. Bueno, ¿nunca sintieron la falta de oxígeno? Capaz sí, normalmente, cuando subo una escalera. Ahí va. El Vol 5, el primer ahogo. Dicen que hay gente que tiene mucho... Que cuando van a un lugar donde no hay árboles, hay menos oxígeno. ¿Está? Hay muchas preguntas en esta vida que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿a qué juega Nacional? Pero... Y una de ellas es la que hizo Roberto Giordano en su programa El Peinado y la Moda. El Peinado y la Moda, lo daba por Canal Metro. Lo daba Canal 4 acá. No, tampoco conozco, estoy descubriendo cosas por vos. Pará, Roberto Giordano lo tenés. Ah, el de moviendo la cabeza, sí, pero no sé el no depende, mirá, Giordano. El hecho puntuado. Santi, esto también lo acompaño con una imagen nomás porque en realidad se ve todo igual y además la mejor y facilita es... la sincro. Exacto. Mirá, Santi, yo te iba a decir una cosa. 12 años después todavía no entendimos qué quiso preguntar. A ver, me gusta. Importante, vos estás abriendo la cámara para los dos, ¿no? Estamos compartiendo los dos esta charla. Bueno, como estamos compartiendo esta charla los dos, quiero decirle que ¿cuánto oxígeno le quita realmente un auto? Una combustión del auto equivale a cuántas árboles se necesitan para
evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña, que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno? Es clarísima la pregunta. No, pero no le tomen el pelo. Para mí es clarísima. Está la transcripción, la tengo acá. Para mí es clarísima. Dos cosas. Auto de 120 años... Difícil. Después de eso dijo, ¿qué pregunta inteligente acabo de hacer? No, pero pará, me interesa la transcripción. Y oxígeno, no digas la palabra que no sabes decir 18 claro. veces. ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto? Una combustión del auto equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno. Indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años que le quita oxígeno? Para mí, clarísimo. ¿No lo entiende? Tipo, es un poco como que le costó ir al grano. Sí. Pero la pregunta para mí es clara. Claramente es un Greta Thunberg. Claramente. Sí, claramente. Un Greta Thunberg. Audio 17. ¡Qué pedazo de cabeza! Ayer buscando esto me topé con una pelea entre Henry entre Reader, Arturo y Chanchis. No, no. Trumpis. Trumpy. Pero se vieron en serio. Nosotros éramos el dinosaurio Bernardo, sí, o el oso Arturo. ¿Cuál los dos? Pero primero Bernardo y después el oso Arturo. Yo me acuerdo Primero Bernardo. Yo me acuerdo pero tuvieron de que sacar porque tenía mucho protagonismo Bernardo. Y pusieron el oso Arturo, que era como un oso hormiguero. Exacto. Violeta. Con una trompa sugestiva. Muy prominente y sugestiva. Ahora vamos al último, chiquilines, pero para mí el mejor, porque realmente creo que esta vez el conductor argentino quedó perplejo frente a esta situación. ¿Sabes qué nos dicen acá? Que Ricardo en el MOU nos pone: Majul dijo que Macri era como Mandela, por eso lo de que veía Mandela por todos lados. Ah, y tiene un poco de razón. Yo creo que sí. Le falta un poco más negro Mandela. Exacto, la pigmentación de la piel. Pero si no, el resto. En términos de pensamiento y de vida, así de sufrimiento. Sí, y el nivel de comunismo que tenía Mandela. Y te digo, Mandela sacó campeón en algún equipo de Sudáfrica. El Pretoria Junior. No, jamás. Ay, bueno, chiquilines, quiero que sepan que cada vez que voy a YouTube y pongo este video, vuelvo a reír. Es algo que está. Yo tiendo a pensar... ¿Cuánto lo haces? ¿Muy seguido? No, muy seguido no, pero cada vez que me lo cruzo, sí. A ver, claro, a veces lo que pasa también es que estás scrolleando en Instagram y te aparece sin TikTok, querer. En TikTok también y lo tenés que ver. No uso TikTok. Está bien, buenísimo. No tengo. Es lo más lindo. La verdad es que a mí me queda la duda de si habrá sido armado. Después les voy a comentar por qué. Pero yo tiendo a pensar, y además quiero creer que no. Fue en 1999. Belén tenía 9 años. ¿Ustedes? No, yo tenía como 39. La no, 32. No, 20, no, en el 99. 22. 22. 22. 20, 99, está. ¿99 dijiste? Sí. Sentí 2009, no sé por qué. 22, 22. Cuando haciendo videomatch, Tinelli llama por teléfono a una casa al azar en la ciudad de Salta. No, nunca conviene llamar al azar a ningún lado, sobre todo cuando estás al aire. Sí. Un poco vivo. Parodiando a lo que siempre supo hacer Susana en su programa. Había pica en aquel momento porque le entregaba tarde. Tal cual. ¿Te acordás? Vale aclarar, Santi, Andrés, que si bien compartían canal porque ambos estaban en Telefe, la puja constante por ver quién iba antes, quién iba después, claro, quién iba a salir toda la semana. Es como nosotros con Gonzalo. Lo mismo. Salvando las distancias, ¿no? Podría decirse que ellos eran enemigos íntimos y de hecho esto que vamos a mostrar ahora sirvió mucho para una pequeña guerrilla de egos donde matándonos de la risa también nos decimos las cosas que pensamos, ¿no? La cuestión es que Marcelo ese día llamó a Petrona, pero Petrona tenía otra cosa en mente. A ver. Petrona de Sosa en Salta. Hola. ¡Ay, qué lástima! ¡La casa de Petrona de Sosa! Hola, Susana.
¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! ¡Jubilate, Marcelo! ¡Andate! ¡Vamos a la pausa! ¡Hola, Susana! ¡Y te dije! Y sigue la vieja. Sigue la vieja. Está Villarruela. Y Yankelevich, ¿no? No lo vi, pero. ¡Petrona! ¡Hola, Susana! Insiste, Petrona. Dile que sos Marcelo. ¡Petrona! Sí. ¿Sabés quién habla? Marcelo. ¿Y qué tenés que decir cuando llamo yo? A ver, decilo. Ay, Dios mío. Dáselo, mi amor. Por Dios, ¿qué dijiste antes? Hola. ¿Hola qué? Susana. Ay, la pifiamos por una hora. Estuvo bien, Marcelo. Estuvo bien, bueno, lo bancamos. Dásela, Petrona. Sí, pobre. Se la dieron. Aparte estaba sufrimiento. Sí, creo también el premio. Sí, sí, sí. Las cosas por aquel tiempo. Era Hawkins estaba, Petrona, ya, bueno. ¿No? Las cosas innecesario. Las cosas por aquel tiempo en Argentina estaban llegando a un nivel desquiciante, ¿tá? Pero por el momento todavía no había explotado. Quizá por eso, y lo he escuchado en muchas entrevistas a los cómicos que trabajaron con Tinelli, la abundancia de recursos y la creatividad, ¿tá? Obviamente también por la facilidad de compartir canal y tener los sets de grabación a mano, la producción de Tinelli quiso al día siguiente ser por un día Hola, Susana. Un programa, aplaudan todos, comienza la fiesta, ya llega Susana a la televisión. ¡Maestruli! Está más flaca. ¿Cómo le va? ¿Pero me ve más flaca? Mucho más flaca. Pero más me voy a parar ahora ahí para que vean toda la ropa, todo. Van a ver qué bien que estoy. Escucha esto. Lo que Beto, que le das. Susana, fuerte. Ese era muy divertido. Gracias, Maestro Lee. Yo también, ¿eh? Bueno, ahora sí, las fotos que quedan, Ale, las pasas cuando quieras. Y así fue que no solo se presentó como Susana, sino que también hizo llamados telefónicos, tuvo Susanos, hizo dos sketch, el de la Mari y un musical. Todo en un día para el otro, aparte. Todo de un día para el otro. Todo esto se hizo y se grabó de un día para el otro. No fue que apareció así y después el programa siguió. Los 45, 60 minutos de programa fueron de Susana. De Susana. Se compró un auto para discapacitados y todo. No, sí. Eso ya quedó. ¿Sí? Y la desasalicizadora. Arregló todo. La calle Pou es un fenómeno. Todo en un día. ¿Es creíble? Bueno, según sus propios cómicos, sí. Según ellos, la abundancia de recursos existía. Tenían todo un equipo del canal solo para ellos. Y al ser del mismo medio, también contaban con la facilidad de que de un día para el otro lo llamaron y tal. Los sets de Susana ya estaban armados. Claro. La maquilladora de Susana ya estaba, el vestuario ya estaba. Todo eso era muy fácil. Yo elijo creer porque la verdad que fue muy gracioso, aunque tampoco faltó tiempo para las chicanas, porque después... en realidad muchos años después ellos siguieron sin querer trabajar juntos y este mismo año van a estrenar temporada juntos de un reality que se llama LOL. Ah, qué bueno. ¿Cuándo arranca? No me lo pierdo. Siempre cuando arranca. Ah, vas a ver si te lo perdés. Me puse una alarma en el celular. Yo en el momento suena te aviso. Voy para ahí. Bueno, la cuestión fue que comparten conducción. Ahí está Tinelli haciendo de la Mari, por ejemplo. Comparten conducción, pero estuvieron una cantidad de años como que no se sabía, viste, que él no iba al living de Susana, que Susana no iba a su programa. Sí, sí. Bueno, como que no les quedó otra. La verdad que nunca voy a saber, o tal vez sí, si algún día lo cuentan, si fue armado o no fue armado. Por momentos pareciera que no fuera armado por la reacción de él cuando Petrona de Sousa le dice hola, Susana. De Sousa. Pero
La madre por otro de, lado, de Marcelo. Bueno, en fin, para mí es la estrella. Si les gustó, en un par de semanas viene. Ah, porque tiene segunda parte todavía. Ojo. Y viene la lista del populacho. Me voy a seguir sorprendiendo, porque yo no sé nada. Espectacular. Ahí estamos cerca de debatir el récord, ¿eh? Sí. Seguimos 5 minutitos más y se bate. Igual arrancó un poquito más tarde, pero estamos como en 50 minutos ya. Dice: hay un video de un cocinero explicando cómo se hace una pizza. Creo que no lo entiende ni un titulado en química. Dice DR. Tinelli y Susana se parece a Romina Celeste Rubia. Llegaron varios mensajes en esa línea. En ese programa de Tinelli empezó el famoso Maestrulli de Almada. Que, gracias. Gracias, Marcelo. No terminaba nunca la canción. Muchas gracias. Sí, sí. A mí también. Le mandé mensaje a Sebastián Almada. No, no me pudo priorizar. Claro. Pero la verdad que todo el mundo me decía, che, mirá que es muy bueno, seguro que si no te pudo priorizar es porque tenía realmente algo. Podríamos invitar un día también. Tranquilo, lo repongo. Y traemos, yo tengo un órgano, lo traemos y empezamos. Gracias. Gracias, gracias, Andrés. Augusto. Ah, bien. Mariano Pelufo está un paquete de Oreo. No, está tarado. Yo tengo que leer primero quién manda el mensaje. Porque generalmente leo el mensaje y después digo quién lo lee. Ah, si es con Tato. Tato es imposible. Es un tarado. Hoy me hizo reír en el medio de la. De, a Susana le no, esto no puede decir. Se cae la risa, lee. No puedo ninguno. O sea, te leo palabras sueltas. Mirta, adherente. Susana, pelos, jazmín. Ay, no, pobre jazmín. Mirta, cambié. Dientes, no puedo decir más nada. Lo mejor es la patada de garrón del portero del canal. Lo odiaba a Mauro y cuando vio que se la daba, aprovechó y metió patada. Es buena esa. Andaba a la vuelta y metió, aparte de defenderlo, es tuyo. Claro, es como acá tiene un problema Fabiana, que no te cae nada bien. Y vamos, todos le pegamos. Le acabamos piña. Natalia dice: la pelea de Marcelo Tinelli con De la Rúa es la mejor, tiene que estar. Es cuando De la Rúa sí, se equivoca ese. Claro, lo jodieron mucho a Antonio por eso. A Fernando, bueno. Antonio. Era Antoñito. Era el hijo. El hijo de que se casó con la Shakira. Sí. Andaba con la Shakira. Bueno. Ese video match me gustaba, dice también. Beatriz, que vuelva. Ahí la amo, dice Sandra. Excelente columna, Belén. Gracias. También Gordillo te va para adelante. El del audio 16, no, esto lo puedo decir Fala porque se enojan, pero era muy bueno. Giordano anda acá en San Carlos. Está bueno, fue una nota con, ¿por qué no vamos a hacer el programa San Carlos con Giordano y le bueno. preguntamos por los árboles y el. No, me parece que sí, le volaron los pajaritos ya, ¿no? Y eso es cuando. Eso vende. Nos vamos acercando, mañana tenemos. Bueno, sí, mañana es la semana de video match, exactamente. Mañana un invitado de lujo. No podemos decir quién es, pero no es Tinelli. No es Tinelli. No es. No es Jope. No es Jope, no es Yankelevich. Sí. No es Villarruel. Salomone. No es Salomone. Escoltore. No es. Pero que algo conozco. Algo conozco. No es Lanchita Vicio, no es Felipe Magoff. ¿Y de Ryder Henry? De Ryder tampoco. No decimos más nada.